cadáver reportado. Escucha, Stoner, tienes que creerme, amigo. Vota para sacar al caballero. Te lo he dicho a ti y a todos los demás en este horrible juego en cada reunión, pero nadie me cree. Nunca he hecho una sola tarea, lo han atrapado junto a la escena del crimen y lleva puesto dos sombreros de copa. Solo un loco haría eso. Vota para sacarlo ahora y podemos ganar el juego. ¡Wow! Realmente parece que estás desesperado, compadre. ¿Tienes evidencia? Digo, pruebas o algo así. Bien, de acuerdo. Vamos a empezar por el principio. 8 minutos antes. Así que este es el juego Among Us del que todos hablan. Sí, sí, en efecto, buen señor. Oh, hola. Permíteme presentarme. Mi nombre es el Caballero. Este de aquí es mi socio, el señor Queso. Mi nombre es señor Queso. ¡Hable solo cuando se le habla, señor Queso! Mis disculpas, parece que el señor Queso aún no aprende sus modales. Bueno. ¡Ah! Y parece que tu nombre es Jugador. Encantadoramente pintoresco. Bueno, en realidad mi nombre es... No, señor Jugador. Todo el mundo utiliza su nombre de usuario aquí. Oh, ok. Entendido. Permítame presentarle al resto del elenco. Ese de allí es Sheriff. Es una especie de gatillo alegre, muy acusador. Luego está su contraparte, Angel. Un perfecto modelo a seguir para todos en la tripulación. Luego tenemos a Stoner. Un individuo bastante peculiar. Seguido por Rose y B-Day. Ellos son la pareja residente de nuestra pequeña gala. Ese tipo vestido de blanco de allí responde al título de capitán. Muchos lo ven como una especie de figura de autoridad, aunque sus habilidades como líder son cuestionables. Y finalmente está el ninja. Él es el asesino más despiadado que yo haya conocido, un real asesino nato. Que Dios se apiade de nuestras almas si él ha elegido ser el impostor. Watashi wa monosugoi ninja da. Soshite koroshi no tatsujin da. Ima sugu ni demo tatakai o hajimetai. そうすればすぐに殺すことができるからな。Ninja salió del juego. ¿Acaban de sacar al ninja? ¡Demonios! Debieron ser los servidores de nuevo. Los que estén a favor de empezar sin él, digan sí. ¡Sí! Tripulante, hay un impostor entre nosotros. ¡Un mapa genial! ¡Todos dispérsense! ¡Sígame, señor Queso! Oigan, ¿puedo acompañarlos? Podría ser más seguro si nos mantenemos unidos. ¡Buena idea! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo mataste! ¡Tonterías! ¡No hice tal cosa! ¡Sí lo hiciste! ¡Cortaste al señor Queso a la mitad! Oh, mi querido muchacho, debes estar confundido. Un viejo frijol gentil como yo nunca haría un despliegue tan ridículo de violencia. ¿Ah, sí? Trata de decir eso a los demás. Cadáver reportado. Dios mío, ¿el señor Queso está muerto? ¡Cielos! ¡Debes estar destrozado, caballero! Sé que ustedes dos eran muy unidos. De hecho, lo éramos, B-Day. Han sido 12 segundos angustiantes desde que me enteré de su muerte. Pero no hay tiempo para lamentarse cuando tenemos dos impostores sueltos. Bueno, voy a saltarme esta votación porque no vi nada. Supongo que parece justo. Es lo que diría si no siguiera mi instinto en todo momento. No se necesitan pruebas aquí, nena. Vamos a expulsar a alguien. Bueno, creo que es Angel. No, en realidad es... ¿Yo? Pero jamás soy impostor. Solo hacía mis tareas como tripulante. ¡Sí! ¡Es verdad! Rose y yo la vimos en el reactor. ¿No es así, nena? Claro que sí. El hecho de que acuses a Angel me hace pensar que fuiste tú, Sheriff. Sí, hermano. El Sheriff siempre está, bueno, matando y eso, creo. Probablemente. Chicos, no es el Sheriff, es... Bueno, es toda la información que necesito para emitir mi voto. Aquellos a favor de arrojar al Sheriff al frío abismo infinito del espacio, digan sí. No, escúchenme. Es el caballero. ¡Sí! La mayoría gana. Lo siento, Sheriff, pero parece que estas botas no son suficientemente grandes para los dos. ¡Esperen! ¡No, por favor! El Sheriff no era un impostor. ¡Maldición! Parece que realmente hemos metido la pata con eso. Si alguien de aquí tuviera más pruebas, podríamos haber salvado una vida inocente.
He tratado de decirles todo este tiempo que es... ¡Todos dispérsense! Completamente solo. Será mejor hacer algunas tareas. Bien, limpiemos el filtro de oxígeno. Bueno, eso fue muy sencillo. El caballero envía sus saludos. ¡Oh, Dios mío! Cadáver reportado. Vaya, estamos cayendo como moscas, gente. Realmente necesitamos a alguien que pase al frente y nos dé una pista. Sé quiénes son los impostores. Stoner, ¿tienes algo? Amigo, creo que tiene que ser uno de nosotros, ¿verdad? Tienes razón, es uno de nosotros, Stoner. Buena observación. Oye, ¿por qué te llaman Stoner en realidad? Soy licenciado en geología, ¿me entiendes? Claro que sí, Stoner. Las rocas son geniales. ¿Podrían escucharme? Sé quiénes son los dos asesinos. Uno es Angel y el otro es... Hey, capitán, hermano. Acabo de tener una idea totalmente correcta de que puede ser Angel. ¡Acabo de decir eso! No soy yo, chicos. ¡Lo juro! ¡Cállate, bruja espacial! ¿Te importaría ampliar esa teoría, Stoner? Bueno, como Sheriff dijo que Angel fue la última vez... No digas más. Ya he emitido mi voto. Parece que hemos llegado a un consenso. ¿Qué? ¡Traidor! ¿Escucharon eso? Está claro que el otro impostor es... Angel era una impostora. ¡Dios mío! ¡Lo lograste, querido Bobo Verde! Parece que solo queda un impostor. Sabotaje, falla del reactor. ¡Parece que perdimos el reactor! Hermano, eso sí que me deprime. ¡Síganme todos! Bien, ahora dos de nosotros debemos poner las manos en el escáner al mismo tiempo. Que alguien vaya al lado izquierdo. Entendido. Listo, capitán. Estoy listo también, mi estimado. Iniciar protocolo de contención de fusión del reactor. ¡Oh, Dios mío! ¡El horror! ¡Wow! Él está todo muerto y asesinado, amigo. Cadáver reportado. Y esa es toda la historia. Así que ya debería ser bastante obvio que es el caballero. Vamos a sacarlo ya y ganaremos. Mi querido muchacho, estás muy confundido. De hecho, creo que tú eres el impostor. Amigos, tranquilos. He dado mi veredicto final. Es hora de hacer la votación. Bueno, yo voto por el caballero. No puedo evitar sentirme traicionado, señor jugador. No me deja otra opción que votar por usted. Eres un pobre tarado patético. Yo era el impostor. Espera, ¿qué? ¡Oh, Dios mío! Debí quedarme jugando Fall Guys.